noches, la jornada bucalambeana, gran fiesta de nuestras tradiciones campesinas, comenzó en Las Tunas y se extenderá hasta el próximo 1 de julio. El evento teórico dedicado al indio naborí, el repentismo y las exposiciones destacan en el programa del evento. La 55ª edición de la jornada cucalambiana en Las Tunas ya propicia la defensa de la décima junto a otras tradiciones identitarias de la nación cubana. La fiesta se dedica al aniversario 193 de su inspirador, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, y al centenario del natalicio de Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. Además, se congratula a los grupos danzarios tuneros, Impacto, Orígenes y Cueva, y al programa Palmas y Cañas, a 60 años de su creación. Un evento teórico sobre la trascendencia hispanoamericana de Jesús Horta Ruiz, exposiciones de artesanos tuneros y amigos foráneos como el pintor italiano Antonio Scarpelli, canturías y conferencias de temas sociocomunitarios, por ejemplo, la del investigador panameño Luis Quintero, conforman las primeras entregas de este jubileo. Un convite que también se convierte en abrazo de pueblos hermanos. En Las Tunas, Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy tuvo lugar un intercambio en la UNIAC sobre la trascendencia del memorable discurso Palabras a los Intelectuales, pronunciado hace 61 años por el líder histórico de la Revolución Cubana. Estuvieron presentes el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, la vicepresidenta primera de la UNIAC, Marta Bonet, entre otros miembros de la organización. Al decir de los panelistas allí presentes, volver a palabras a los intelectuales es un hecho siempre enriquecedor, por la coherencia y por el debate que ello genera. A 61 años de este discurso, podemos decir que no fue un hecho fortuito, sino que unió y que forjó la cultura cubana de entonces y la de estos tiempos, coincidieron. Documento rector de la política cultural del país, Palabras a los Intelectuales logró, en un momento complejo del proceso revolucionario cubano, identificar las necesidades del sector de la cultura. Siempre se vuelve a palabras, indiscutiblemente, como si ahí estuvieran todas las respuestas, incluso ante las insatisfacciones y necesidades de hoy. Los panelistas discursaron además sobre los ejemplos y acciones que luego de aquel memorable discurso vieron su fruto, logros como la enseñanza artística y sus instituciones. Sobre palabras a los intelectuales volveremos siempre, aún después de sus más de 60 años. Claudia Álvar Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Festival Nacional del Changüí Helios Rebé Matos regresa a Guantánamo bajo el eslogan La Magia de lo Auténtico. En minutos tendrá lugar la gala inaugural y usted tendrá más detalles en próximas emisiones. Así finalizan las notas culturales. Buenas noches.